El 14 de enero el gobierno expedirá la reglamentación para poner en cintura la operación de las fotomultas. Sin embargo, ya hay polémica porque la norma les permite a los concesionarios 6 meses más para seguir funcionando tal y como están. Daniela Pachón, ¿qué dice el Ministerio de Transporte sobre este cuestionamiento y sobre todo cómo va a ser la reglamentación? Pues hablamos con el viceministro de Transporte, quien nos explicó que es la ley, la que se firmó en julio de este año, la que fija estos tiempos. Y según indica, hasta enero el Ministerio de Transporte tiene un plazo máximo para reglamentarla. Una vez se haga esto, correrán 180 días para que las empresas, los operadores privados que ya están funcionando, pues se pongan al día con la nueva norma. Caso contrario, ocurriría para las nuevas empresas que quieran comenzar a operar, pues ellas sí deben acogerse a la ley desde el comienzo. Esos son los detalles. Estas fotomultas van a contribuir con la seguridad vial y no en una caja registradora en beneficio de un privado. Esta sería la anhelada solución a los dolores de cabeza de miles de conductores que han denunciado irregularidades en la implementación de las fotomultas. Deberán pedir autorización a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y al Ministerio de Transporte antes de instalar una fotomulta en cualquier vía del país. Tendrán que estar señalizadas para que no sorprendan al colombiano. Tendrán que estar calibradas. Además, la presencia de los equipos de fotomultas deberá ser alertada, mínimo a una distancia de 500 metros. Prácticamente en estas 2 semanas estaremos recibiendo todas las, observaciones, comentarios que cualquier colombiano quiera hacerle a ese borrador, para que no más allá del 14 de enero el Ministerio de Transporte ya esté firmando esta resolución y se convierta realmente en una política pública. La nueva norma le pondrá un tope de recaudo a los operadores privados, es decir, en casos como en Florida Blanca, que denunció el programa Séptimo Día el pasado domingo, en donde el operador privado recibe más del 70% del valor de la multa, se les acabaría las grandes ganancias. En ningún motivo podrá ser superior al 10%. Eso lo que va a permitir es que justamente no se convierta en un negocio para una empresa en particular. Sin embargo, el proyecto de reglamentación da un plazo de 6 meses para que los anteriores concesionarios se ajusten a las nuevas normas. Esto para algunos lo que hace es beneficiar a los empresarios de las controvertidas fotomultas. Miren, les quiero contar esta cifra que definitivamente llama la atención. Durante el primer año de ejecución de fotomultas en Colombia, se registraron menos de 1000 de estas sanciones y durante el último año ya van 1.800.000, una cifra que no es equiparable con la disminución de las muertes en las vías. Por esta razón, para el gobierno, la herramienta tecnológica se ha estado utilizando con un fin lucrativo y no con un fin técnico como debería ser. Desde el norte de Bogotá, Daniela Pachón Rivera, Noticias Caracol. Daniela, gracias. Es que se repiten diferentes regiones del país donde encontramos conductores multados a través de radares y cámaras. La mayoría denuncia que estos elementos no son visibles y no tienen avisos de advertencia como tiene que ser. Así ocurre en el área metropolitana de Cúcuta. La vía que conduce hacia Los Patios en el área metropolitana de Cúcuta tiene fotodetectores de velocidad que, según los conductores, en nada contribuyen a mejorar la movilidad. Esto detiene mucho el tráfico, si eso de mejorar, esto empeora. Por ejemplo, en las temporadas de diciembre, semáforos. Eso es lo que es un robo a mano armada y sin arma lo roban a uno. Los conductores están inconformes con las fotomultas instaladas en Los Patios y Villa del Rosario. Dicen que la movilidad no ha mejorado y que por el contrario ocurren accidentes. Parece que estuvieran esperando a los conductores para atracarlos con esas pistolas que toman las grabaciones de la velocidad de los automóviles. ¿Cuál es el motivo en una cuadra disminuir uno la velocidad? Lo que ha provocado es accidentes porque el de atrás viene y le pega al de adelante. En el caso del municipio de Los Patios están de forma intermitente y se instalan en puntos diferentes no establecidos. Pero mientras tanto, ¿qué opinan los conductores en las calles? Muchos no entienden cómo es posible que la ley que pretendía poner en cintura las fotomultas todavía no se cumpla. Juan Diego Alvira estuvo en diferentes lugares y esto fue lo que encontró. Encontrar conductores fotomultados es fácil. Llegó un papel donde hablaba que iba a 35 kilómetros cuando debía ir a 30 kilómetros. 184.500. ¿Por estar mal parqueado? Sí. Un fotocomparendo por andar en el carril exclusivo del CIP. Como 5. ¿Qué infracciones? Por mal estacionamiento, por... ¿qué le digo yo? Lo difícil es ver dónde están las cámaras.
calle 53 con avenida 68. En este sector hay una cámara de esas de fotomultas, pero la pregunta es, ¿dónde está? Pues hasta ahora que tú me dices, ¿por qué no la veo? No, no veo ninguna. Las hay en las carreteras o en improvisados carros cazando supuestamente a diestra y siniestra infractores. Por la vía Villavicencio. ¿Y en Bogotá, en la ciudad, en qué zona? En Chapinero. ¿En dónde? Yendo para Santa Marta. Para ver esta hay que ubicarse de este lado y casi que hacer zoom. No, ni idea. ¿No se ve? Lo peor es que la ley que pretendía poner en cintura a los responsables de las fotomultas todavía no se cumple. En este otro punto también hay cámaras, pero no hay suficiente señalización. Además, según la ley que fue expedida y promulgada el 14 de julio de 2017, se les daba a estas empresas y a las autoridades 6 meses para reglamentarlo. Y ahora el Ministerio del Transporte prorrogó eso por otros 6 meses mientras se socializa. Entre tanto, todo esto seguirá como antes. Hay muchas empresas privadas que lo único que hacen es sacar tajada de por ser contratados por el Estado. Y pues, o sea, nos afectan a nosotros y a la demás ciudadanía que está, o sea, cumpliendo las leyes y que, o sea, lo único que intentan es sacarnos plata. Falta de control. Falta de es que la corrupción. Mejor dicho, hoy la famosa ley ni siquiera sirve para la foto. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol.